Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por haber venido a acompañarme hoy aquí. Gracias también al festival por darme un poquito de espacio. Y bueno, voy a presentar un proyecto que se titula Sonobacter. Sonobacter es un, a priori, es un artefacto que podéis ver aquí a la derecha. Pero para mí es mucho más que eso. En realidad, Sonobacter es, para mí es una entidad híbrida formada por órganos de naturaleza orgánica e inorgánica, que mediante procesos, digamos, distribuidos, como pueden ser procesos algorítmicos, procesos electroquímicos o electroacústicos, pues se manifiesta la percepción humana a través de patrones sonoros. Patrones sonoros que de manera más o menos interesante van evolucionando a lo largo del tiempo. Sonobacter trabaja o funciona con consorcios bacterianos y con una tecnología, una biotecnología que viene desarrollándose de manera experimental en el campo de la biorremediación de aguas residuales y que son las celdas de combustible microbianas. Esta tecnología básicamente son unas especies de pilas que transforman los procesos metabólicos bacterianos en un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico utiliza Sonobacter para, mediante un programa algorítmico, generar patrones sonoros. Digamos que mi intención cuando me embarco en la construcción de Sonobacter o sus inicios tienen que ver con dar voz a una doble invisibilidad. Por un lado, digamos, la bacteriana, pero por otro lado también la sonora. Hoy, durante la jornada de hoy, se han abordado conceptos, pero también prácticas. Se ha hablado de escalar, se ha hablado de jerarquía. Y para mí, digamos que el sonido, que es el campo en el que me muevo, tiene la peculiaridad, o digamos que tiene una característica física, y es que es capaz de atravesar cuerpos, es capaz de enredarnos, es capaz de atravesar la clausura operativa de cada individuo y englobarnos a todos y a todas. De manera que el sonido, o digamos, entrar en la escucha o prestar atención a la escucha, nos disolvemos. La distinción que nos separa del otro, digamos que se disuelve. La otra intención por la que yo comienzo este proyecto, que tiene que ver con dar voz a la otra invisibilidad, que es la bacteriana, y es con la idea de romper con las jerarquías que se han instaurado. Unas jerarquías en las que lo humano está arriba y digamos que las bacterias están abajo de esa pirámide. De alguna manera, Sonobacter nos invita a una escucha entre humanos y no humanos, a una escucha transversal que va desde la microescala, la mesoescala y la macroescala. Además, Sonobacter trabaja en este caso, con bacterias que provienen de Río Tinto. Río Tinto, para quien no lo conozca, es una zona que se encuentra en el noroeste de España, en la provincia de Huelva,
cuyas características, digamos, que son completamente extremas para los humanos. Tienen unas condiciones y un pH completamente ácido que oscila entre 2 y 2,5. Y que desde el campo de la astrobiología se viene estudiando por la relación que hay entre las condiciones abióticas del planeta Tierra y del planeta Marte. De alguna manera, trabajar en este ecosistema, en este medio, y con organismos que cohabitan allí, pues me invita a pensar en otros posibles futuros, pero en otros posibles futuros en unas condiciones de crisis ambiental, en unas condiciones extremas. Sonobacter viola la identidad de instrumento tradicional. Sonobacter está en continuo cambio. Sonobacter muta, evoluciona. Lo que aquí voy a presentar hoy es un viaje sonoro y visual en el que tengo la intención de entrar en un diálogo con este artefacto. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis, que os dejéis llevar y muchas gracias.
Thank you.
Gracias.